Bueno, estamos con el equipo de Juventud Dinámica, estamos con la mera mera encargada de este nuevo programa que va a ser difundido a través de tu radio ya, a través lógicamente de www.cordobaenlinea.com. ¿Cómo te llamas? A ver, cuéntame. Me llamo Sony. ¿Y qué andas haciendo acá? Pues vamos a tener radio, vamos a tener radio de Juventud Dinámica. Espero que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar, que les lata, es un concepto. Pues vamos a tener secciones, vamos a tener varias secciones, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de amor. Y pues esperemos que los chavos nos escuchen y que les lata, ¿no? ¿Y quiénes van a acompañarnos en este programa? ¿Tú cómo te llamas? Ah, ¿qué tal? Yo soy Daniel, todos me dicen en coreano. Voy a estar ayudando a Sunny con este asunto. ¿Qué tal más compañeros también para que puedas pasar? ¿Por qué le dirán el coreano? Hazle un close-up y a ver si logramos averiguar por qué el coreano. Espérate, me quito los lentes para que se vea. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Ah, yo me llamo Ivonne Guerrero y yo voy a estar en la sección de reggae. ¿De reggae? Claro. ¿Eres reggaetonera? No, de reggae, sí, de ahorita. Reggae. Ah, está bueno, ¿y tú? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jackie, también voy a estar en la sección de reggae. Y pues, espero y nos escuchen, va a estar muy chido, muy bueno. ¿Y tú? Yo soy Paulina y pues voy a estar acompañándolas también aquí en la sección de reggae. ¿Para qué tres en una sección? Oye, ¿qué te hacen algunas cosas somos especiales? ¿O? No, la verdad, somos bien chidas, entonces no podemos estar separadas. Debe de ser. ¿Y tu hermano, a qué te dedicas? No, pues yo soy Germain y pues yo les llevaré hasta ustedes los deportes extremos y pues aquí para convivir con nuestros compañeros, ¿no? ¿Pero vas a hacer cosas locas así tipo yacas o qué? No, sino que yo voy a estar teniendo entrevistas y los puedo llevar así a muchos lugares para conocer. Pueden conocer varios lugares. Va a estar chido. Fíjate que tienes un equipo muy bueno, los muchachos. O sea, se ven animados los muchachos, ¿no? O sea, como que tienen bastantes ganas. ¿Y por qué tener un programa de radio? ¿A quién quieres llegar? Pues queremos llegar a todos los jóvenes con este proyecto que tenemos, Juventud Dinámica. Fíjate que lo que aquí hacemos es ayudar a jóvenes y a la sociedad en general, ¿no? Tenemos varias actividades, como son eventos deportivos, estamos también repartiendo ropa con esto de las lluvias, a la gente que quedó, bueno, desafortunadamente sin casa. Entonces, en eso estamos, y hacemos un programa de radio para que lleguemos a ellos, a donde están ellos, que perfecto. Nos escuchen. Oye, ¿qué días van a estar? ¿En qué horarios? Vamos a estar de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. De 7 a 8 de la noche. Bueno, pues también queda la invitación, invita a los muchachos que vengan a las oficinas, porque también pueden estar aquí en vivo durante el programa, ¿no? Exactamente, pueden estar aquí en vivo, vengan, aquí están las oficinas. Además, pueden afiliarse a JD, les van a dar una credencial y posteriormente van a presentar su credencial y van a tener ahí varios descuentillos. A ver, platícame si está interesante. Espérate, que todavía no sé bien. Por eso digo, proyecto. Está bien, está chido la ¿Y si cosa. No? Oye, y si no, yo me encargo. Espérate que va a ser ahí negociaciones. Soy papa casada. Pero vengan a afiliarse y vengan, únanse con nosotros. Tenemos todos los jueves, tenemos Cine Club se llama. Y tenemos carteleras para que vengan. Y posteriormente en nuestra página pueden checarla, que es jd.com.mx. Están todos. Estoy nerviosa. Pues señores, ya saben, las oficinas están aquí exactamente frente a lo que es Nova 92 en la avenida 3. Ya todo el mundo sabe dónde es. Vengan, chequen a estos muchachos, que si aquí los están viendo ustedes como locos, cuando estén en el programa van a ser peores. A mí me prometieron que van a ser striptease y todas las... Es niña especial, hay que dejarla. Bueno, te agradezco muchísimo, muchachos, les agradezco bastante. Vamos a estar pendientes de todos ustedes. Pues muchas gracias y pues aquí estamos, los esperamos y escúchenos en JD, ¿va? ¿Cómo le haces? Así, no así. Chido, ¿no?